Que ustedes pudieron ver cómo estaban mis niños, ¿verdad? Quería que vieran eso porque muchos hasta estaban especulando de que los niños estaban ya conmigo, de que yo estaba con ellos o que todo es un show, la ¿verdad? Me gustaría que esto fuera un show, la verdad, porque miremos este, este video donde ella nos dice: Ay, pues yo quería enseñarles a mis hijos para que ustedes vean que sí son mis hijos, para que ustedes vean cómo están. Basado a este video que ella nos enseñó, ¿ustedes pueden decir que esos niños están bien? ¿Ustedes pueden decir que esos niños están bien alimentados? ¿Ustedes pueden decir que esos niños uh, eh, están siendo manipulados? ¿Ustedes pueden decir que esos niños son felices? Basado a este video, amigos míos, ustedes no pueden es asegurar nada, nada. Miren ustedes. Ahí viene feroz con los niños. Miren ustedes ella cómo se acerca. Está tan cerquita de ellos que muy fácilmente hasta este individuo, cualquiera que venía acompañando a esos niños, uh, por el reflejo hubieran podido voltear hacia ella. Está tan cerquita, según ella, gritándoles. ¿Por qué? ¿Por qué no voltearon? ¿Por qué ni siquiera este señor volteó? Porque era parte, era parte del acto, era parte del show. Esta sala, a esta sala donde están entrando, según ella, uh, es la corte. Cuando ya antes nos había dicho que la corte, ahorita se las enseño. Ahí van, ahí van, ahí van. ¿Ok? Bueno. ¿Ustedes creen que toda esa gente que va tras, tras, de ese, de, tras de esos niños va a entrar a la corte, a una corte de familia donde hay un caso de tro de, 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 y esa gente va a entrar así? ¿Toda esa gente que va tras de ellos? A ver, veamos lo que acabas de decir. Estás diciendo que... Hay personas que dicen que ya has estado con tus hijos. No sé qué otras personas hayan dicho que tú has estado con tus hijos, pero sí fui yo, Romy, la que dijo que tú y tu papá ya estuvieron con tus hijos. Lo sigo repitiendo, tú y tu papá ya estuvieron con tus hijos. Uh, también uh, estás hablando de que nosotros ya somos testigos de cómo están tus hijos. No, nosotros no somos testigos de cómo están tus hijos. Nosotros vimos pasear ahí a, a un hombre, varios hombres y a, a tres niños. Y no podemos saber qué son tus hijos porque de costumbre, uh, cuando vas a, cuando puedes, cuando tienes la oportunidad de enseñar a tus hijos, por alguna razón, pues la imagen no está muy clara. Cuando te enfocas en ti, está muy claro. Cuando enfocas a, a lo que tú quieres enfocar, está muy claro. Pero por alguna razón, cuando tú dices, ahí están mis hijos, cuando tú quieres enseñar a tus hijos, por alguna razón, no sé yo por qué, ah, no se ve tan claro, no es claro. Ah, me gustaría saber por qué si es mi imaginación o uh, algo pasa en tu cámara que no está claro. Y claro que este glitch es nada más de cuando te enfocas a, a los hijos o a Feroz, ¿no? Que nos quieres mostrar a los, a los niños. Pero pues cuando se trata de ti, la cámara está súper clara porque te podemos ver hasta el último poro de la cara. Pero cuando tienes que mostrar a los niños, no, ni sus señas. Es un gran fraude, amigos. Uh, y ya sé que la mayoría de mi audiencia sabe que es un gran fraude. Pero aún así, esas personas que la verdad no tienen cara cuando vienen aquí, um, tienen un nombre ficticio, puede ser. Uh, puede ser la misma mamá de nana, el mismo papá de nana, la misma nana ven, viniendo y dando su comentario sin tener que dar la cara. Porque también son unos cobardes. Son unos cobardes que se ayudan de esa pobre gente creída para que salga a defenderlos. Y estoy segura que estos individuos no nada más vienen a mi canal. No, estoy segura que van a todos los canales que se han atrevido a llamar esto por lo que es. Lo que esta mujer ha hecho es es un uno de los fraudes más horribles de aquí a uh, de YouTube. Uh, y por qué se llama fraude por qué le estoy yo llamando fraude qué pruebas tienen porque así uh, estas cuentas uh, anónimas me vienen a exigir pruebas de lo que yo he dicho lo que yo les dije a ustedes es que si sí hubo una persona que fue a la corte de kashmir yamul y no había reporte de policía. Esa es la única prueba que yo he tenido para seguir diciendo que esto fue un fraude. No existe un reporte en la corte de Kashmir y Hamul. No lo hay. Esos números, esos reportes que ustedes están viendo ahorita en otros canales, no existen. Todo lo que ustedes vieron desde hace más de mes o dos meses ha sido puro cuento chino que pues miles de personas se han creído. Uh, digamos que la osadía mía ha sido uh, enfrentarme a eso. La osadía del, del mitote ha sido decir que no hay reporte. Y aquí estoy. De nuevo diciéndoles: No hay reporte de policía. No lo hay. Y ella no ha explicado. Han explicado sus seudónimos, pero ella no ha explicado por qué no hay reporte de policía. Por qué ella se atreve a ir a una sala de corte. Porque esa corte que ella ha enseñado en videos sí es la verdadera corte de uh, Kashmir. Pero no hay tal caso. No hay tal caso por acusación de tro de niños. No existe. No existe tal caso de difamación. No lo van a encontrar. Mentira. ¿Por qué es mentira? Porque este hombre que debió haber acusado a esta mujer. No, lo ha, no la ha acusado. ¿Por qué? Porque todo es un juego. Porque todo es parte del show de Nana. Um, y lo que hace o lo que dice Feroz es parte de ese script. Sí, amigos. Es parte del script. Uh, no van a ver nada. No van a ver ningún... Documento oficial de la corte de Kashmir o de Jammu. ¿Por qué? Porque Nana sí vio a sus hijos, sí los vio. Ese señor que dice ser papá de Nana y que obviamente uh, sabemos que pues, de, de alguien ha aprendido Nana lo que es, ¿no? Uh, también vio a esos niños entonces por qué sigue la gente exigiéndole que pelee por sus hijos por qué sigue la gente diciéndole vete con tus hijos reclama a tus hijos porque no hay nada que reclamar amigos míos esos hijos nunca se, se han, deja, han dejado de ser hijos de nana ese hombre padre de esos hijos nunca se ha divorciado de nana Pura patraña. Pura patraña. Ella lo que está haciendo es trabajar. ¿Y quiénes son los que están sacrificando eso? Son sus hijos. Pero en la cabeza de esta gente, pues esos son sacrificios que se tienen que hacer para vivir mejor. Y lo que está trayendo YouTube les está ayudando a vivir mejor. Estafar al público y a la gente le está ayudando, Nana, para que la familia viva mejor. Pero ya déjense, ya déjense de ese cuento. Uh, la, las personas que vienen a mi canal a pedir pruebas, yo no tengo que enseñarles pruebas. Lo único que yo les dije es que... Mi contacto fue a la policía de Kashmir y no había reporte de policía. ¿Ok? Eso es lo único que yo he dicho, que me consta, que yo tengo, que yo sé. Es lo único que yo sé. Todo lo demás es intuición. Todo lo demás es poner los pedazos de ese rompecabeza juntos. Ella no se vino de México antes porque estaba trabajando. Esas chismes que le levantaban, eh, ella era misma tratando de, pues, uh, digamos que armar ese morbo, ¿no? Ese morbo que todos los canales le seguimos. Si sí, yo nunca anduve hablando de que ella le quitó el marido. Nunca me metí en esa clase de chismes porque realmente en el gran panorama, si ella se metió con un hombre casado o no, es irrelevante. Si ella tiene un novio, es irrelevante. No. Ella está haciendo contenido para que su familia viva mejor. Entonces, no hay tal caso. ¿Ah? Y aquí estamos, yo calculo como unos 12, 14 grados, riquísimo el clima, la verdad, me encanta el frío. Y pues feliz aquí con mi hija. Ella no va a pelear por esos niños porque no hay nada que pelear. Ella no va a divorciarse de Feroz porque hasta ahorita no se han divorciado. Es parte de el show, es parte de este circo, de que se ha convertido el canal. De Nana India Vlogs. Eso es. Ok. Ya dejen de estar perdiendo su tiempo yendo a mi canal. Uh, aunque me gusta, porque aunque no vean el video que yo grabo, vienen a los comentarios y me dejan los comentarios. Y eso me ayuda. Eso me ayuda. Pero estar leyendo a cada tontería de estas personas que de verdad uh, se creen una legión de defensoras. Pero los más afectados, que es Nana, es René y es Feroz, no los escuchan defenderse. No los escuchan, no, mandan a su legión de ignorantes para que los defiendan. No existe tal abandono. No, en, no existe, no va, ella no va a pelear por sus hijos porque no hay que pelearlos, porque ella sigue siendo la madre de sus hijos. Uh, ella sigue ayudando a Feroz a mantener a esos hijos porque ese es el trato, ese es el trato desde el principio. No hay nada que uh, pelear, no hay nada que ella se venga a. Uh, a México que seguramente ya está en México es parte del trabajo y ella va a salir con cosas nuevas y con cosas nuevas y ya depende uh, de la gente que le crea ¿no? Este es un personaje. El canal de Nana India Vlogs es entretenimiento. Yo ya les había dicho les había hecho un, un video donde yo les dije, si ustedes aprenden, ustedes aprenden a ver a Nana como un personaje y que todo lo que ustedes ven es un script, un manuscrito de una película, de un show, entonces no se van a, no se van a tomar las cosas tan en serio, amigos míos. Les pido que no se tomen las cosas tan en serio. Ustedes no están, por favor, no sufran por esos niños. Esos niños están bien. Esos niños están bien. Ella en estos momentos está ganando muy bien. Ella está ganando muchísimo, muchísimo mejor que una suscriptora de Miami que le esté donando 100 dólares al mes o 30 dólares al mes. Les, le hace más falta a esa suscriptora esos 30 dólares que a Nana. Pero de 30 dólares en 5 dólares en 100 dólares se va acumulando buen dinero. ¿Y quién creen ustedes que está ganando? Nana y YouTube. Así es que ya déjense de ese cuento. Pasemos al siguiente, porque tengan la seguridad, amigos míos, que va a haber un siguiente. Porque así es el canal de Nana India Blas va en capítulos. En capítulos. Y ya este capítulo del Ellos ya le pusieron carpeta ya quisieron cerrarlo, ya lo cerraron con eso de que, no, pues que uh, el, el, uh, uh, la queja que pusieron ante la corte de no no prosigue, no prosiguió porque él se presentó con los hijos y por eso los paseó ahí ante esa sala de ustedes para venir a decir que el juez no, no iba que no iba a proseguir ese caso. El reporte oficial se pone en la policía. En la corte es la policía la que uh, debe decidir cómo se debe proseguir en ese caso. Uh, no van a pensar ustedes que uh, una policía que anduvo del tingo al tango va a decir. Ay no 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 se preocupen porque ya el corte desestimó ese caso ya no hay nada que seguir ni en las películas amigos míos existe eso ni en las películas de ficción eh, existe el hecho de que uh, se hayan agarrado a unos niños a uh, que la policía lo haya ido tras de él que se les escape y que después el juez le diga, oh, no hay nada que perseguir, no hay nada que seguir, uh, no hay caso que seguir, no, en la vida real no existe eso. Eso existe aquí, ok, eso existe aquí porque nada de eso ha sido real y nada amigos, nada va a ser real hasta que nos salgan los informes con el sello del juez, los papeles originales de la corte, diciendo todo lo que ha dicho Nana. Hasta entonces es cuando ustedes puedan creer, porque lo que han visto ustedes, esos archivos, esos reportes de la corte, <laughs> puro cuento chino, amigos, puro cuento. Esos reportes no existen. Traten ustedes de ir y entrar a los archivos públicos de esa, esa página y verán a ver si pueden entrar con esos archivos. Son ficticios. Hasta que Nana no haga un en vivo donde ella venga con esos papeles, con el sello del juez, del juez de la Suprema Corte o de la corte de familia de Hamul hasta que no venga ella con el con el uh, reporte oficial de la policía con su sello de la policía que sí efectivamente uh, ella puso esa denuncia y todos ellos tuvieron que armar dicho operativo. Hasta ahorita lo que nosotros hemos visto es a un pelado ahí con guaraches y puede ser el portero de un banco, ¿no? El portero de un edificio. Pero policías, no hemos visto a ninguno. Yo no he visto tal, uh, digamos, operativo de ninguna policía. Uh, entonces, hasta que no venga uno de esos tres, uno de los tres afectados. Uh, todo lo que se ha dicho han, han sido terceras personas defendiendo, ya sea a uno o al otro o a los tres. Pero ninguno de ellos ha tenido la valentía de venir y dar la cara. No hay tal caso, no hay tal divorcio, no hay tal, no hay tal separación. Lo único que hay es un canal ficticio, un canal de entretenimiento. Ella ha armado esta película para entretenerlos a ustedes. Eso es lo que quería decirles hoy día. Aquí nos vemos para la siguiente.